a 3, la Corte Suprema de mayoría conservadora declaró que a partir de ahora es inconstitucional que las admisiones universitarias se basen en la raza de una persona. El activista Oscar Chacón rechazó la medida. Lo que esto va a significar es que van a haber menos posibilidades de estudiantes de minorías étnico-raciales. Para Leticia, la falta de representación de minorías en las universidades se debe a que los latinos y negros representan menos en proporción que los blancos. Por eso apoya la medida. Ya este lenguaje 45 años atrás ya dividió blancos y personas de colores. Las universidades locales reaccionaron reiterando el compromiso con la inclusión. La Universidad de Chicago emitió un comunicado diciendo que se compromete a mantener un entorno con un profundo apoyo a las personas de diversos orígenes y creencias. Mientras que la Universidad de Illinois aseguró que se mantendrá fiel a su compromiso a la equidad de todos los orígenes y de todas las partes de nuestro estado. Por su parte, voceros de la Universidad de Northwestern realizaron un panel y desde allí el profesor Tony Chen mostró su preocupación por el fallo. Esta decisión se aleja de la acción tal y como la practican hoy en día cientos, si no miles de escuelas en los Estados Unidos. Tras el fallo, el gobernador J.B. Pritzker anunció que seguirán ampliando el acceso a financiación para la educación superior y para el programa de becas MAP. Pero también hubo otras reacciones a favor. El Liberty Justice Center dijo que el gobierno nunca debe discriminar y que no debería haber sido necesaria una decisión del Tribunal Supremo para que las universidades lo reconocieran. Entre estudiantes también hubo reacciones polarizadas. Well, seems like a good thing. Joy dice que lo ve como algo bueno. Dice que al parecer el fallo va a considerar a los estudiantes por lo que ellos son y por el trabajo que han hecho. En una manera estaría bien, pero pues también pues considerar que todos somos estudiantes, todos necesitamos la ayuda. No nada más es para específica una raza, sino para todos. Esperemos que no perdan las oportunidades.